Y entonces yo cuando sentí fue el golpe, como una bomba. Primero se escuchó una gran explosión y posteriormente surgieron desde el interior las voraces llamas, las cuales en cuestión de segundos redujeron totalmente a cenizas esta humilde habitación construida a base de madera y zinc. Corrí a decirle a la gente que vinieran a ayudar a apagar, porque los íbamos a quemar todo. ¿A dónde inició el fuego? Bueno, yo cuando me asomé el fuego empezó por aquí. Por aquí estaba el juez, las grandes llamaradas. Y empecé a agarrar baldes con agua, a tirarle agua, porque las llamas estaban demasiadas intensas. Y las vecinas pues estaban asustadas, estaban llorando porque pensaban que se iba a propagar para los otros lados. Pero de saber de qué provocó el incendio, no, ciertamente no nos damos cuenta. Fue de repente y yo me vine pues como buen vecino a ayudarle a la gente, a que no se propagara más. Las llamas amenazaban con propagarse hacia las viviendas vecinas y también hacia un potrero. Los miembros de la Dirección General de Bomberos, tras recibir el llamado de emergencia, se movilizaron de inmediato hacia el lugar, pero la larga distancia impidió que llegaran a tiempo. Eran grandes las llamaradas, eran lenguas de fuego grandes. ¿Qué fue lo que quemó ahí? Un cuarto de la muchacha ahí, una cama, un ropero, ese, no sé qué otras pertenencias acá tenía ahí, no se sabe. ¿No había nadie ahí? No había nadie, estaba sola la casa. Nosotros ahorita vamos a proceder a trabajar con la Policía Nacional, con AVEXIS, para encontrar la causa de origen de este incendio. ¿En cuanto a las pérdidas? Nosotros ahorita estamos trabajando con el dueño de la propiedad para poder cuantificar eso. Ahorita estamos valorando los materiales que se perdieron ahí. Este siniestro se registró en el sector de El Tular, en el kilómetro 159 de la carretera panamericana que conduce de Estelí hacia Condega, con imágenes de Jairo Leiva. Juan Francisco Dávila, Todo Noticias.